Hola, expertos y no tan expertos. El contenido de este vídeo se autodestruirá tras su finalización. Recuerda separarte de tu dispositivo móvil o de tu monitor para evitar daños. Pero no, que lo que se destruye son las fotos y los vídeos que puedes enviar por WhatsApp para que solo se vean una vez y ¡chan!, desaparece. ¿Sabes cómo usar esta función? ¿Sabes lo que necesitas? Yo te lo cuento todo. Eso sí, primero dale me gusta y ahora sí, comenzamos. Pero antes de comenzar tengo que dar un caluroso y tecnológico abrazo a Elías Serrano Salinas, que se ha convertido en un nuevo miembro del canal de tuexperto.com. Ya sabes que tú también puedes serlo, por ahí abajo apúntate y así puedes aparecer en nuestros vídeos. Y ahora sí, comenzamos. Y lo primero que te tengo que decir es que WhatsApp todavía está de estreno. Acaba de anunciar que la autodestrucción de fotos y vídeos, o que solamente lo puedas enviar y reproducir una vez, está llegando todavía durante esta semana, fíjate en la fecha de publicación de este vídeo, a todos los usuarios, tanto de Android como de iPhone. ¿Y qué pasa si todavía no ha llegado a tu móvil? Pues que tienes que actualizar la aplicación de esta manera. Y lo primero es saber si nuestra función ya está presente en la aplicación WhatsApp o no. Y es muy sencillo de comprobar. Entramos en cualquiera de los chats, tomamos una fotografía. Hola. Y aquí nos tiene que aparecer un icono. No nos aparece, así que lo más seguro es que tengamos que actualizar. Vamos a Google Play Store, en este caso es un móvil Android. Pulsamos nuestra cara y ya vamos al menú gestionar apps y dispositivos. Y aquí vemos actualizaciones disponibles. Muy bien, pues después de mirar todas las que tengo, veo que WhatsApp evidentemente no está actualizada. Así que le damos a actualizar. Y de esta manera conseguimos la última versión de la aplicación donde sí debería estar esta funcionalidad. Vamos a comprobarlo. Vamos a cualquier chat. Tomamos una foto. Y ahora sí, aquí está. Este es el símbolo, el 1, que te indica que esta función está presente y que la puedes utilizar. Así que ahora ya lo tenemos todo. Pero que si aún así, ni actualizando la aplicación desde Google Play Store o desde la App Store consigues la función, te puedes sentar a esperar. Que no, que te traigo un truquito. Es descargar la última versión de WhatsApp Beta, la versión de pruebas, para Android. Lo puedes hacer de esta manera. No hace falta que esperes como el resto de los humanos para tener esta función, aunque es lo lógico, ya que en varios días deberías tenerla ya en tu móvil. Pero si no es el caso, solamente tienes que descargarte la última versión beta de WhatsApp desde alguno de los repositorios seguros que hay en Internet. Por ejemplo, APK Mirror, que es nuestra referencia. Vamos a Google Chrome. Y aquí buscamos WhatsApp Beta APK Mirror. Rápidamente nos encontramos con la página web. Y aquí buscamos una de las últimas versiones beta, WhatsApp Messenger Beta. Le pulsamos en la flechita, cerramos la publicidad. Y lo que haremos es descargarnos una versión beta o de prueba que se va a actualizar a nuestra aplicación de WhatsApp instalada en el móvil como si fuera una actualización más. No es una versión definitiva y puede tener algún fallo, pero ya tenemos todos los avances que van añadiendo a WhatsApp. Pulsamos en este botón verde y en la flechita para ir a la descarga. Y aún bajamos un poquito más y aquí encontramos Download APK. Pulsamos, se activa la descarga, aceptamos, esperamos unos segundos y aquí ya nos dice que la descarga está completa. Así que abrimos. Si es la primera vez que haces este trámite, es decir, instalar una aplicación descargándola directamente desde Google Chrome o desde el navegador que sea y no desde Google Play Store, te pedirá que por motivos de seguridad actives las fuentes desconocidas. Es fácil, vamos a ajustes. Activamos que Chrome sea una fuente de seguridad para instalar aplicaciones y ahora ya podemos instalar WhatsApp. Listo. Abrimos. Vamos a cualquier chat. Tomamos una nueva foto. Y ahora sí nos encontramos que tenemos el símbolo de esta función.
Envía fotos y vídeos que solo pueden verse una vez. Pues muy bien, ya puedes utilizarla. Y te cuento ahora mismo cómo se hace. Y ahora que ya tienes la función S1 con el circulito a la hora de mandar tanto la foto como el vídeo, lo único que queda es que sepas cómo funciona. Y es de esta manera. Pues bien, para usar esta función es muy sencillo. Lo único que tenemos que ir es a cualquier chat. Y como ya hemos visto, abrir las fotos, tomar una foto y no olvidarnos en ningún momento de marcar este 1. Al hacerlo veremos un mensaje que aparece en pantalla y que nos dice que la foto está configurada para verse una sola vez. ¿Pero esto qué significa? Pues que al enviarla aparecerá con este icono, no la podrás ver en el chat y aunque seas quien la envía tampoco podrás ver el contenido. Y que el receptor, aquí presente, verá esto. Una foto que en realidad no se va a abrir, ni se va a ver tampoco en el chat. Y que solamente pinchando podremos ver una única vez. Aquí va. Por supuesto, un mensaje no os avisará de cómo funciona todo esto. Una vez que sabemos cómo funciona, vemos la foto. Y no tenemos un tiempo especificado para reproducirla. Es decir, que aunque la veamos solamente una vez, podremos verla durante todo el tiempo que queramos. Como ves, la foto está marcada con el icono de la foto que se autodestruye o que solamente se reproduce una vez. ¿Y qué pasa una vez que hemos visto la foto y salimos? Pues que el mensaje queda marcado como abierto, indicándonos que la foto ha sido reproducida y ya no podemos volver a ver la foto. Sí podemos contestar al mensaje, pero no podemos ver el contenido. Y lo interesante es que también funciona con vídeos. Pulsamos en la cámara de fotos, grabamos un vídeo pulsando el botón durante unos segundos. Hola. Y antes de enviar, también marcamos el 1 para que nos diga que el vídeo se ha configurado para verse una única vez en el móvil del destinatario. Una vez que lo tenemos, enviamos. El vídeo se está enviando. Y ya ha llegado al receptor. Ahora lo abrimos. Y salimos. Y queda marcado como abierto. Pero, ¿esto significa que puedo mandar fotos de gatitos sin que hagan captura de pantalla y así reproduzcan la foto o el vídeo que he enviado? Pues te resuelvo la duda a continuación. Pero ahora bien, hay que tener ciertos detalles y conocer muy bien esta función. Porque, ¿cómo saber si la otra persona ha abierto y reproducido el vídeo o la foto de una sola vez? Y muy interesante, ¿WhatsApp protege de capturas de pantalla estos contenidos? Pues te lo explico en un segundo. Básicamente, si hacemos una foto, marcamos la función y la enviamos, el doble check seguirá funcionando siempre y cuando ambas personas tengan la confirmación de lectura activa. Así, al abrir la foto en el destinatario, el emisor sabrá que la ha abierto. Sin embargo, si vamos a los ajustes, a cuenta, privacidad y quitamos la confirmación de lectura, es muy interesante saber que cuando mandemos una foto con reproducción solo para una vez, solo sabremos que la foto se ha enviado y el doble check evidentemente nos saldrá como cualquier mensaje sin confirmación de lectura. La cuestión está en que al abrir la foto tampoco sabremos si la ha abierto o no. Simplemente veremos que hemos enviado una foto y que el doble check nos informa de si ha sido visto o leído o qué. Podemos pulsar en el mensaje y pulsar en el botón de información y saber cuándo ha sido entregado, aunque eso nos lo indica el doble check gris, pero nada de cuándo ha sido visto ni si ha sido abierto. Tenlo en cuenta por si quieres
evitar dar estas pistas. Tendrás que quitar la confirmación de lectura para evitar este tema. En cuanto a las capturas de pantalla, vamos a probarlo. Hacemos una foto, la marcamos y la enviamos. Pues bien, que sepas que en el móvil del destinatario no hay ningún problema a la hora de abrirlo y durante el tiempo que tenemos, que es infinito para ver el contenido, podemos hacer una captura o varias incluso, o incluso hacer una captura de vídeo si lo que hemos enviado ha sido un vídeo. WhatsApp informa con este mensajito de datos muy interesantes. Si pulsamos en más información, por aquí abajo nos indica claramente que no se notificará si alguien hace una captura o grabación de la pantalla. De hecho, es una precaución que ofrece WhatsApp en esta página de información. Los usuarios pueden hacer capturas sin que llegue nada al móvil del destinatario. Puedes hacer tantas capturas como quieras que a esta persona no le va a informar WhatsApp de nada. Así que ten mucho cuidado con lo que compartes gracias a esta función, porque nadie te quita que sea capturado con foto, con vídeo o desde otro dispositivo, claro. Tampoco está de más que eches una ojeada a la información para la visualización única, que es como WhatsApp llama a esto de mandar fotos y vídeos que desaparecen tras reproducirse solamente una vez, para que te informes de que estos contenidos no acaban nunca en las secciones fotos ni galería del destinatario, es decir, que no llega a almacenarse en el terminal. Con ello tampoco va a ser posible ni reenviar, ni guardar, ni destacar, ni compartir ninguno de estos contenidos, a menos que hagas, como ya te hemos comentado, una captura. Lo interesante es que si te envían una de estas fotos de visión única o que se autodestruyen tras ver una sola vez, podrás mantener ese contenido sin ser abierto hasta 14 días a partir del momento en el que te lo enviaron para abrirlo en cualquier momento. A partir de ese tiempo, la fotografía o el vídeo de una sola reproducción desaparece para siempre. Y pasa algo parecido con las copias de seguridad. Si te envían una foto o un vídeo de reproducción única, o sea que se van a destruir después de verlo, y no lo has abierto y haces copia de seguridad, puedes pasarte a otro móvil y ejecutarlo desde allí o abrirlo y te encontrarás con el contenido. Eso sí, si ya lo habías abierto, olvídate de estos contenidos porque desaparecen para siempre. De nuevo, a menos que hagas capturas de pantalla. Y el último dato que debes conocer y el que te pondrá los pelos de punta. WhatsApp te avisa de que algunos archivos multimedia cifrados se almacenarán en los servidores de WhatsApp durante semanas. ¿Y por qué? Porque si un destinatario desea reportar el archivo multimedia de visualización única, es decir, la foto o el vídeo que se ha autodestruido después de verlo una vez, podrá hacerlo porque WhatsApp puede guardar esa información durante varias semanas, que es el tiempo que lo almacena en sus servidores. Así que ten cuidado, porque aunque WhatsApp no puede ver el contenido, si alguien te pide reclamaciones por ese contenido que has mandado para ver solo una vez, puede buscarte las cosquillas. Pues ya estaría, ahora sabes cómo enviar fotos y vídeos que se autodestruyen una vez que son vistos por WhatsApp. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo me puedes dejar un me gusta. Si tienes alguna duda, algún comentario o conoces alguna otra fórmula o aplicación para hacer todo esto, pues déjamelo aquí abajo en la sección de comentarios. Y lo más importante, antes de que te vayas de este vídeo, suscríbete a nuestro canal de tuexperto.com en YouTube y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Y ahora ya, como os prometí al principio del vídeo, me voy a autodestruir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.